las autoridades en el caso, por ejemplo, del coronavirus. Pero ¿qué pasa si tú tomas el teléfono y empiezas a llenarte de chismes y los esparces como si fuera agua? No, no es correcto. No es correcto porque mucha de la gente que está enviando esos mensajes no se identifica, no da la cara. Y ya lo ves, claro, yo tampoco estoy haciendo chats de WhatsApp. Con la mejor música de la poderosa 96.7. Pasan los años y se pasa el tiempo.